2015, Estambul. Le digo adiós a una niñez temerosa. Adiós a todas mis pesadillas. Adiós a ti también, pequeña niña pueblerina. Y le doy la bienvenida a mi única luz, en los oscuros inviernos, a mi primer amor. A una nueva era, cálida y dulce vida contigo. Adelántate. Ahora vuelvo. ¿Ya estás ahí? Voy para allá. Está bien. ¿Dónde estás, Kerim? ¿Dónde? Al aeropuerto. ¿Hola? Sí. El señor Kerim Jeffer está ahí. Me refiero en el lugar donde celebramos la boda. Por la lluvia, los invitados ya se retiraron, señora. No queda nadie. Gusta que revisen el bar. No, muchas gracias. Thank you.
Ulya, regreso a Berlín. En tu bolsa hay una tarjeta de crédito y suficiente dinero en el banco para que vivas bien. Te agradecería que no hicieras una tragedia de esto. Kerim. Te agradecería que no hicieras una tragedia de esto. Me agradecería que no hiciera una tragedia. No te preocupes, no lo haré. Pero tú pagarás por lo que me hiciste el resto de tu vida, Kerim Jever. ¡Te juro que lo pagarás! Dice que es la esposa del señor Kerim Jever. Debe haber un error. Salieron a Alemania esa mañana. Señora, abran la puerta. Aisel, avisa que la señora está aquí. ¿La señora Ulya? ¿Por qué está aquí? No lo sé, pero acaba de llegar. ¿Y el señor Kerim? Él no está. Viene sola. Ojalá nos ayude. ¿Qué hace una novia que recién se casó en casa de su suegro? Jaylan, deja eso y abre la puerta. ¡Anda! ¡Rápido! ¡Rápido! Bienvenida, señora. Se han ido, pero su vuelo era a las 8. ¿Y dónde está Kerim? Kerim se fue, papá. Yo lo alcanzaré en un par de días. Imagínense, perdí mi pasaporte. Ah. En cuanto tenga mi nuevo pasaporte, podré irme. No quisimos desperdiciar ambos boletos. Voy a descansar un poco. Señora Suheila, no preparé ninguna habitación. Voy a quedarme en la de Kerim. Adelante. Le ayudaré con su equipaje. No te preocupes. El elevador. Si Ulya perdió el pasaporte, debió quedarse con ella para irse juntos, ¿no crees? Kerim gasta mucho dinero y el día de su boda se vuelve un tacaño. ¿Quién deja a su esposa de recién casado? Tráeme un poco de té. Sí, señor. Ay, no. Gracias. Thank you.
12 años antes, pueblo de Isiclar, Bursa. ¡Cada día eres más malcriada! Niña, ¿cuántas veces te hemos dicho que no molestes a los demás? ¡Vete con Aminé! ¡Vete a casa! ¡Aquí no te queremos! ¡Ay! ¿Por qué me pegó? ¡Sí, ella aventó los caracoles! ¡Está mintiendo, mamá! ¡Ven acá, niña! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ulya! ¡Ven acá! ¡Ulya! ¡Ulya! ¡Te atraparé! ¡Te voy a hacer pedazos, niña! ¡Ven! ¡Ulya! ¡No se las lleven! ¡Con ellas gano mi sustento! ¡Déjenlas! ¡No se las lleven! ¡Se los ruego, déjenlas! ¡No tienes con qué pagar tu deuda! ¡Por favor! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Es mejor no interferir. ¡No te metas, Ismael! ¡Suéltenme, por favor! Tranquilízate. ¿Cuántas veces te dijimos que pagaras tu deuda, Salí? ¡Dime cuántas! ¡Cuántas, Salí! ¡Lárgate! ¡Ana, ayúdame! ¡Ay, pobre hombre! ¿Qué será de él y de su familia? ¡No lo hagan! ¡Suélteme! Salí, no lo hagas más difícil. ¡Suéltelo! ¡Suelta, papá! ¡Déjalo en paz! ¡Ulya, vete de aquí! ¡Niña, vete de aquí! ¡Ulya! ¡No toques a mi hija! ¡Suelta, papá! ¡Suéltalo! ¡Soy disposto! ¡Ulya, tranquila! ¡Suéltalo! ¡Esto es tu culpa por no pagar tu deuda! ¡Mis cosas! ¡Llévesela de aquí! ¡No se las lleven! ¡Voy a sacarle las tripas! ¡Déjenlo! ¡Te voy a morder! ¡Ah! ¡Ah, ¡Lléveselo, la mato! Está bien. ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido! ¡Suéltame, mamá! ¡Date prisa! ¡Suéltame! Cuando pagues tu deuda, recuperarás tus cosas, Salí. Ay, no puedo creer que lo hiciéramos. Tranquila, niña, tranquila. ¡Ah! ¿Qué pasó, Salí? ¿Se llevaron las pocas cosas que tenías? No te queda ya nada, ¿cierto, Salí? Muy pronto perderás la tienda. Oye, Asher, ¿recuerdas que te dije que Salí terminaría mal? Ya lo estás comprobando. Mira las condiciones en las que están esas niñas. ¡No se meta con nosotros, señora bruja! ¡Le romperá una pierna! ¡Toma esto! Oh, ¡maldita! ¡Me las pagarás! Yo ya no quiero tenerte como papá. ¿Qué clase de papá eres? Si dejas que todos que peguen, tú no eres un papá. ¡Vete, vete, no que quiero! Tranquila, hija, tranquila. ¿Está bien? Papá, no le hagas caso. Es pequeña. No te preocupes. Cuando sea grande, voy a casarme con un hombre muy rico. Tendremos tanto dinero que nadie va a molestarnos. Está bien, cariño. Nadie volverá a pegarnos, mamá. Todo mi dinero que lo daré a ti. Ojalá, ojalá. Ahora límpiate esas lágrimas, Ulya, anda. Ya lo verás, mamá. Cuando sea grande, me casaré con un hombre muy rico. Ya verás que me casaré con el hombre más rico. ¿Aminé? ¿Qué sucedió? ¿Los acreedores se llevaron las cosas de Salí? Sí, Hatice. Ay, Aminé, ¿por qué sucedió algo así? Cuéntame, hermana, ¿qué noticias me traes del pueblo? ¿Qué ha pasado? Una semana después, Estambul. Bayram, Salí Chamoglu la está pasando muy mal. ¿Qué sucede con él? Hermano, su situación es lamentable. Bebe demasiado y a Aminé y a las niñas las golpea. La semana pasada, los acreedores se llevaron todo de su negocio. Ahora ni siquiera trabaja. Los vecinos les dan comida a las niñas. No sé qué pueda pasar. Es por eso que he estado soñando con él desde hace un mes. Chamoglu.
Hermana... Eminé... estaba enferma. ¿Ya está mejor? No creo que resista mucho tiempo. Su estómago no deja de sangrar. Si no puede alimentar a las niñas, ¿cómo va a poder cuidar de ellas? O por lo menos ir al doctor. Salí deseaba tanto casarse con ella. ¿Qué cambió? ¿Por qué no la cuida? ¿Por qué la golpea? Ay, para Salí, lo que pasó entre ustedes no ha terminado. Cuando vuelve a pensar en ello, debe desquitarse con Eminé. Bairam, hermano, te lo he preguntado, pero nunca me contestas. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué dejaste a Eminé si era con ella con quien realmente querías casarte? Te fuiste y decidiste casarte con Suheila. Ella es muy noble y es una buena mujer. Te dio 2 hijos. No tengo quejas de ella. ¿Pero por qué te alejaste de Eminé cuando estabas tan enamorado? ¡Oh, tía! ¡Estás aquí! ¡Ay, mi querido Kerim! ¡Ay! Estás más guapo que la última vez que te vi. Ven. Escucha, Kerim. En la siguiente fiesta, tú y yo viajaremos al pueblo. ¿No irá mi mamá y mi hermano? Solo tú y yo. Sí, papá. Primer día de la fiesta del sacrificio. Ya hicimos un sacrificio. Mejor ve y regálaselo a los pobres. ¡Ah, mentirosa! Si ustedes son los más pobres del pueblo, si te la quedas podrán comer carne. ¡Mira! ¿Te gusta mi abrigo? Me lo trajo papá de Estambul y mis botas las compramos en el bazar. Son lindas, ¿no? ¿Son los calcetines de tu hermana? No, son míos. Mamá me los compró y son nuevos. Ya veo. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido, señor Bairam. ¡Qué gusto verlo! Gracias. ¡El señor Bairam llegó! ¡El señor Bairam llegó! Este es nuestro pueblo. Llegamos, Kerim. Ahora bajemos. Celebremos este día y sacrifiquemos un par de animales para compartirlos con la gente pobre. Te estoy hablando. Ya llegamos a nuestro pueblo. Despégate del libro, por hoy no aprenderás más. Eww. ¿Qué? Me siento mal. Por Alá, un hombre no se siente mal porque sacrifiquen a un animal. No me hagas enojar, bájate. Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenido, ¿cómo señor? Hace mucho que no lo veíamos. Buenos días, señor Bairam. Ha crecido mucho. Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo su viaje, señor?
¡Qué grande está su hijo! Gracias. Hace mucho que no lo veíamos. Ah, ¿cómo es iba a reconocerte? ¿Qué has hecho? ¿Aún no te han casado? Mi casa, no, ¿cuánto tiempo creer? Se quedará, señor? ¡Harún, felices fiestas! ¡Sí, felices fiestas! Tu corbata es muy bonita. ¿Quieres jugar con nosotros? Vamos, acompáñenlo. Ay, el gran Salí. Ahora está en la pobreza. Papá, ¿quiénes son ellos? Ese hombre que ves ahí era mi mejor amigo cuando era joven. Cometí un pecado. Le robé a su esposa. Estoy aquí para pagar por eso. Kerim, bájate. Pero estoy leyendo. Kerim, voy a lanzar tu libro muy lejos. Hijo, baja y disfruta el pueblo. Mira las montañas. Corre y lanza piedras en el río y deja eso. ¿Qué te pasa? Déjalo. ¡Niña! ¿No te das cuenta que pudiste haber quemado la casa? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con...? Hola, Emilia. Mamá. Hija, ve a llamar a tu padre. Ah, ¿tú eres la hija mayor de Salí? ¡Qué bien! Salí, amigo, después de tantos años he vuelto. No me des la espalda. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Sí! 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 ¡Sí!
De seguro nos darán dinero. Mírenla. Bien, bien, sosténla y enróllala. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vete! ¡Aléjate! ¡Fuera! ¡Aléjate! ¡Vete! 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 ¡Alá! ¡Una víbora! ¡Aléjala! ¡No me la acerques! ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están? Pues para ser un niño grande, estás muy asustado. ¡Vete! ¡No me la acerques! Llévatela, Salí. Es una víbora muy grande. Toma, uno de ellos se rompió, pero puedes ponértelos. Los ojos de este niño son muy bonitos. Espera, no que vayas. ¿Cómo que llamas? ¿Te gustaría jugar un rato con nosotros? Suéltame, niña. Eres una salvaje. Espera. Ven aquí, Ulla. Ya déjalo. Tienes los ojos más bonitos que he visto. Me voy a casar contigo. Suéltame ya, niña salvaje. ¡No te vayas! ¡Al menos dime tu nombre! ¡Oye! ¿Qué haces, niña idiota? ¿Estás loca? Ay, ese niño es muy guapo y me gusta. Ya lo verás, cuando sea grande me casaré contigo. ¿A qué viniste, Bairam? Respóndeme. Vine a pagar mi deuda. ¿Qué deuda? Lo que ves aquí es lo que te corresponde del negocio desde hace 20 años. Son 50 millones. Si los guardas en el banco, los intereses te darían unos 2 millones al mes. Pienso que con eso podrían vivir bien. El dinero no lo paga. Ya, Chamoglu. No hagas eso, amigo. Hicimos un trato en aquel entonces. Tuviste lo que querías y yo también lo tuve. Entonces, ¿por qué tienes esta rabia? Me enteré de tu situación. Sabía que tenía que hacer algo y por eso me decidí a venir. Y te traje mucho dinero. Te comprometiste con la mujer que amaba, maldito Bairam. En ese momento, me robaste la vida. ¿Sí? La razón de este infierno no es tu negocio. ¡Siéntate! ¡Suéltame! Mírame, Salí. Mírame. ¿Y después qué pasó? ¿No te casaste con Eminé? Tuviste hijos con ella. ¿Y? ¿Por qué sigues peleando? ¿Por qué? Si fue un trato justo. Tranquilo. ¿Por qué trajiste el dinero? ¡Baja la voz! ¡Dime! Tú también sabes la verdadera razón. Sí.
Ella no te ha olvidado. Tú te quedaste con el negocio. Pero yo no tuve a Emine. No es mía aunque duerma con ella. Lo sé bien. No hay trato. No fue justo. Quédate con tu dinero. Salí. Chamoglu. Oye. Vete a casa. Anda, ve con tu madre. Oiga, Hatice, dígame, ¿quién es el niño que entró a su casa? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Kerim? Es el hijo de mi hermano. Es de Estambul. ¿Y él es rico? ¿Y qué más te da si es rico o no? Le lanzaste una piedra, le lastimaste la espalda, lo asustaste con una víbora. ¿Qué es lo que quieres con él, Ulla? Dime. Me voy a casar con él. ¡Qué graciosa! ¿De verdad estás loca, Ulla? ¡Ven! Te daré dinero por la fiesta del sacrificio. ¡No lo quiero! ¡Ay, qué ocurrencia! Me preguntó si eras rico. ¿La escuchaste, Kerim? Dijo que se casaría contigo. Ala, no. Buenas noches, Ali. ¿Te caliento la cena? Bayram trajo mucho dinero. Un portafolio lleno de billetes. Como si eso se resolviera con dinero. ¿Crees que esa deuda se puede pagar? ¡Maldito! Y con tu vida pagas esa deuda. Ni con tu vida. ¿Bayram es culpable? ¿Lo es Emine? Soy yo. Yo me casé con Emine. Acéptalo, Sally. Solo yo. Yo. Soy culpable. Espérame ahí. Regresé. Los periódicos dicen
Que tu negocio crece, que encontraste yacimientos de oro, ¿no? Sí. Hace 2 años. Descubrieron un lugar. Pensamos que era pequeño, pero fue lo contrario. Después encontraron otra zona y así fue. ¡Felicidades! Salí. ¿Por qué no quieres aceptar el dinero? Si no quieres ponerlo en el banco, utilízalo para poner un negocio. Así tu familia estará protegida. Supe que tu esposa está enferma. ¿Tú vas a cuidar de ella? Ah. Como yo no puedo hacerlo, ¿tú te vas a encargar de ella? Amigo mío, ¿por qué haces esto? ¿Por qué esa actitud, Sally? Eminé es tu esposa y madre de tus hijas. Por años te has empeñado en destruirte y destruirla sin razón. Sally, eres muy obstinado. Mira, amigo, ya somos viejos. Yo tengo a 2 hijos que aún son pequeños y tú 2 hijas. ¿Vamos a seguir peleando, Sally? Sally, si tú no quieres aceptar el dinero, si eso no te importa, tengo otra propuesta para ti. Tienes una linda hija. Comprometámosla con mi hijo menor para que se casen. Su vida será mejor. Haré que viva como una reina. Hagámoslo antes de que me vaya. Me sentiré mejor. Sally. Amigo. ¿Es tu hijo el menor? Sí, Sally. Ese niño es muy inteligente. Aunque no le interesa el negocio, se la pasa leyendo todo el tiempo. Lo enviaré a Alemania y será un ingeniero. Allá terminará la preparatoria. Su hermano estará al frente de la compañía. Que conozca Europa para que nos ayude con las negociaciones. ¿Y si al crecer no quiere casarse con ella? Ah, Sally, mis hijos hacen todo lo que les pido. Además, ¿por qué no querría a tu hija? Kerim, ven acá. ¿Yo? Hay otro Kerim aquí. No seas tonto. Ven, saluda a tu futuro suegro. Anda. Hijo. Melek, Melek, hija, ven, anda, ven. Tengo buenas noticias para ti. ¿Eh? Mira, él es el señor Bayram y juntos decidimos que te comprometerás con Kerim. ¿Eh? Con la ayuda de Alá, ustedes 2 se casarán en 10 años. Ahora, hijo, saluda a tu prometida y después nos besas las manos. ¡No, no, no! ¡Ellos no se casarán! Tu hermana no se casará ahora, sino cuando crezca. Ni ahora ni cuando crezca. Yo me casaré con él. ¡Cállate, Ulyá! Mira, Kerim, ella también quiere casarse contigo. Te encontraremos un novio entre los hijos de mis amigos. ¿Qué haces? Lo que pienso hacer es destrozar su auto. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué hiciste? Lo rompió. Ven acá. ¿Y ahora cómo nos iremos? Papá, vámonos de aquí. Ella me da miedo. Me ha seguido por 2 días. Quiere matarme. ¿Qué estás diciendo? Suéltame, suéltame. Yo lo vi primero. Yo me voy a casar con él. Nadie me lo va a quitar. Mira, qué vergüenza. ¿Te das cuenta lo que hiciste? ¿Sabes cuánto cuesta ese parabrisas? ¿Cómo voy a pagarlo? No, le pegues, no le pegues, no te preocupes. Emine, llévatela. Suéltame, suéltame, mamá. Te lo dije, yo lo vi primero. ¡Cállate! ¡Cállate o te voy a dar una paliza! ¡Cállate! ¡Ya, déjame! ¡Me voy a casar con él! ¡Me voy a casar con él! 2015, Estambul.